enjoy the show. That's enough. Burro. Bien, burro. ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos? ¿Tú recuerdas el primer claro, día? Claro, brother, cómo olvidarme ese momento. Yo te conocí en un campeonato en Los Olivos. Puta, brother, te lo juro que yo también estaba pensaba esa misma, la de Los Olivos, claro, ¿cierto? Estábamos en un campeonato en Los Olivos en los años que creo que eran el 99, el 2000. No, o un poquito más de repente. 2000, por ahí. O sea, hace 18 años. Te vi haciendo Telefrances, y yo estaba practicando mi pasada. Y al final, ahí te conocí. Iba con la gente con la que paraba, pero yo decía, oye, bro, ¿quién es, bro? Me sorprendía porque no fallaba. Y nos quedamos todos, mirándote así. Y al final, puta, unos brothers. En ese tiempo yo todavía no montaba así como cuando tú ya sabías montar como mierda, o sea, en el sentido de que podías ir a un lado y hacías trucos, en cambio yo como que iba al lado y no sabía ni qué hacer. Sí, lo entiendo. De repente era porque ya tenía un poco más de tiempo que tú montando. Claro, y aparte porque ya montabas con gente que rompía. Claro, pero lo sorprendente fue que tú comienzas después, pero aprendes rápido, muy rápido. Si no estaba en la forma de montar, pero siempre la evolución, pues, ¿no? O sea, lo bueno es que salen después, claro, siempre claro, van a montar, van a tener más facilidad ya que te han visto a alguien hacerlo, ¿no? De hecho, que yo también ya veía los campeonatos como tal la gente, y de hecho que el aprendizaje iba a ser más rápido porque, no sé, pues más chivolo, de repente un poco más chivolo, más empilado, con ganas de puta sobresalir, ¿no? Claro. Con las ganas de ganarle a todos también. Claro, por de sobresalir, pues, ¿no? En esa época no habían tantos skaters como ahora, ¿no? En esa época éramos unos cuantos los que éramos así. ¿Sabes? Ahora son demasiados. Son casi todos, creo. Claro. Pero está bien. Mucho mejor, pero ahí te la avanza. Por eso lo veo en Estados Unidos como, no sé, diferente, pues, ¿no? Porque tantas personas que lo practican es como que normal, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cuántos años tenías en el video cuando filmaste La Sucio? 14 años. Pero 14 años. Eso, que 13 de repente. ¿Cómo eran las sesiones? Yo en esa época, la filmadora que usábamos era una V8 con cassette. Ya. Antiguas, sí. Yo tenía 3 años montando skate, probablemente. Salíamos por todos lados en el Pico Coañaño y íbamos por todo Lima. Y el spot que veíamos, aplicábamos sit down, así decíamos en esa época, ¿no? Aplicábamos sit down, o sea, hacían la demo y todos tenían que mirar. Exacto. ¿No? Ya sé, porque era increíble, de hecho, ver a todos, a ustedes cómo montaban. Pero no íbamos tampoco con esa actitud de dar a conocer que somos más bravos que los que ellos, sino simplemente a dar a conocer que se puede montar de esa manera, ¿no? Claro. Que sí se puede. Claro, y de hacer buenos amigos. Claro. Y la gente nos recibía bien. Esa era la finalidad. Claro. O sea, enseñarle a la gente qué es lo que puede hacer con el claro, skate y que se empilen a hacerlo. Pues, que ¿no? se empilen a hacerlo. Yo también antes del YouTube, antes de las redes, puta, tener un video, ¿cómo era, burro? ¿Cómo era tener un video? Puta, que era dificilísimo, por supuesto. Ahora no, pero al ver un video tenías que tener tu cassette de este tamaño, pero un solo cassette por aquí y por allá. Exacto. Y tenías que agarrar dos VHs. Le das el cassette a tu pata, sí, y ese pata tenía que llevarlo a todos sus patas así, claro, que o verlo, si tenemos no, una semana. Para hacerle una copia de ese cassette tenías claro, que agarrar dos VHs, claro, y no sé qué conexión claro, tenías que hacer, qué dificultad. Claro. Sí, las claro, cosas se han facilitado. Hay más facilidad para hacerte publicidad a ti mismo. Exacto. Y hacerte dar a conocer, ¿no? Ante los demás. Es verdad. Es más, ¿verdad? Con esas facilidades llegas a ser conocido en todas partes del mundo. Un video en YouTube lo puede ver cualquiera, ¿no? Manda tu cassette de otro lado, no era así. Claro, antes era mándame tu sponsor, sí, tu sponsor tape, ¿no? Claro, claro. Y tenías ¿no? que rezar para que esa cinta la vea alguien, de verdad. Claro, ahora tú pones tu video y hasta que en 2 días lo ve 20.000 claro, personas. En un mes, ya. Claro. Cuando ganaste un circuito en la Daytona, cuando estabas montando y pasó una, no sé, pasó una huevada que puta, te impidió, ¿no? De alguna manera, puta, ir a donde tenías que ir, weón. Sí, lo recuerdo. Bueno, ya. No, sí. En la segunda fecha, la primera fecha que gané, era un campeonato de 3 fechas. Tuviste una mala racha, a ver, cuéntame. Y no me pasó una sola vez, ¿eh? Justo en campeonato de 3 fechas siempre me he lesionado. Por ejemplo, en ese que tú me dices. Ajá, claro, ese fue. En la primera fecha yo gané. Claro. Y yo practicando, porque siempre he sido así de esas personas. Después de haber ganado el campeonato, ganado, ya te dijeron, ya, toma tu copa. Ya. Y no, a mí me gustaba seguir montando siempre. Pero, claro, con toda la gente empilado. Claro, empilado porque había ganado todo.
y justo se pone a lloviznar, perdí de nuevo, justo se pone a lloviznar y bajo de una media luna, ajá, más o menos alta, y el piso estaba mojado, ¿verdad? Y justo se me aparece otro por allá y me resbalo y me voy de frente contra un tubo así. Guazo. Sí, me acuerdo, ese día que terminaste ahí en la posta, en el piso ahí, sí, con un hueco acá y toda la gente ahí asustada y te llevaron. Sí, gracias a Dios, como fue solamente un corte, pude ir a la siguiente fecha. A la siguiente y a la siguiente. Pero no creo que no pudiste llevártela esa fecha porque ya estabas lesionado. Pero no, competí, pero no quedé segundo. Quedaste segundo, ¿cierto? Sí, y ahí no en la tercera. En la tercera ganaste. En la tercera gané y por ganar dos primeros quedé. Claro. Gané las tres fechas. Puntaje. Y me iba a Brasil, brother, y me vuelvo. ¿Y sabes lo que me sucede? No, estaba haciendo mi video y en esos muros de Alcanfores, creo, si no me equivoco, esos muros rojos, que le decían los muros del Chuyo, que en los años 90, ajá, me rompo el tobillo derecho, la segunda rotura de mi vida, y me pierdo un campeonato mundial de kicks en Curitiba, que me iban a llevar los de Red Bull. Y el kicks era como un Tampa en esa época, pues, claro, Tampa de Sudamérica, se podría claro, decir. Y ahí iba a ser mejor, pero ya, fue algo que sucedió. Estuve 6 meses de espada, casi un año completo. Hablando de campeonatos, a mí sabes lo que acabo de recordar. Ajá. No sé si tú recordarás, cada vez que había un campeonato, nos encontrábamos por ahí juntos, yo, tú, el Mike, toda la gente, mi hermano, sí, y decíamos, ya, tú me decías de aburro, oye, Daniel, 1-2, o tú primero, o yo segundo, o tú primero. Sí, sí, siempre. ¿Y siempre era así o no? Sí, sí, oye, man, hacemos el 1-2 y nos vamos con la plata. ¿Y siempre era así? No, con la plata. Eso era. Eso era. Y después, oye, pues en esa época eran campeonatos más estratégicos, más que todo, sí, ¿ves, no? Sí. Tenías que hacer un buen recorrido, ¿no? Asegurar algunos puntos y después empezar ya a tirar algo fuerte, ¿no? Hoy en día, pucha, no te, más te sirve mandarte a la muerte porque todos están locos hoy en día. Claro. A mí lo que me gustaba es que nosotros éramos el grupo que cada vez que llegábamos, toda la gente ya sabía que íbamos a ganar. Alucina. Es eso, chévere. Y nos llevábamos todas las cosas así. Buenas épocas, weón. Buenas épocas, sí. ¿Tienes el timbre o es en el juego, bro? No, estamos jugando ya. No, vas en el juego porque sí, te está pidiendo ayuda. Ya que no la puedes pasar. Ahora los campeonatos son así. Fallas un truco y perdiste. Claro. Nadie falla. No, también tienes que mandar full hammers. Tener un nivel muy alto para ganar un campeonato, ¿sabes? Ha avanzado mucho. Ajá. Llegar a una final nomás ya es respetable. Sí. A todo esto, ¿qué opinas de lo que estoy haciendo? No te vayas. ¿Qué opinas de lo que estoy haciendo, los videos que subo? A mí me parece eso genial porque, y bravazo, porque es algo que hace que la gente conozca de lo que es el skate, conozca a la gente que montó antes, porque hay muchos que solamente ven lo que es de ahora. Y tú no solo haces lo de ahora, sino todo cómo ha sido la trayectoria del skate, ¿no? En la que tú aportas información valiosa, ¿me entiendes? Lo que un chibolo nuevo debe de hacer para que no se equivoque, porque hay muchos que piensan que el skate es un juego, no sé, también a la vez, es bueno porque te das cuenta lo que antes tú no sabías. Muchos montan solamente pensando en que quieren hacer un truco, pero no saben a lo que pueden llegar, no saben lo que el skate es en realidad, y para eso tienen que ser organizados, tiene que haber disciplina. El skate no es un juego, el skate es un deporte, y es un deporte generoso, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque no solo te da satisfacción por lo que puedes lograr hacer, sino por las personas a las que puedes lograr conocer también, brother. Yo he conocido muchas personas por el skate, de toda clase, tipo de personas, y sea como sea esa persona, el skateboarding siempre ha hecho que seamos unidos. No es como un deporte, como otros deportes que se pelean entre ellos porque su equipo, nada, es un... Claro. Todos celebramos los trucos como si lo hubiéramos hecho nosotros mismos, claro, porque sabes lo que es para tu brother hacerlo. Y no renegamos entre nosotros porque no es un juego colectivo, no es un deporte colectivo, es individual, eres tú y tu skate, ¿me entiendes? Claro. No renegas por la culpa de otro, claro. Simplemente si tú fallaste es tu culpa, no la del otro. No es culpa de nadie. Y todos son como hermanos y todos se enseñan y, y todos se aceptan. Eso es lo bueno del skate, que tú aprendes de todo, o sea, no necesitas ser el mayor para decir, puta, yo le enseño todo, porque un chivolo viene y te enseña. Yo, para mí, el skateboarding no existe el mejor, simplemente existe el que talentos muy buenos, ¿no? Claro. El que está más empilado en ese momento y está más enfocado es el que mejor le va, de hecho. Claro, pero todos saben, todos tienen lo suyo, no todos son, ¿no? Algunos, yo puedo ser algo que tú no sabes y tú así y así, ¿no? Exacto. Eso lo bueno es que cada uno explora su propia habilidad y la explota.
Por ejemplo, a mí me gustan las barandas, los muros con caída, me gusta romper, no me gusta romperme los huesos, pero me los rompo. Ay, puta, que se murió así. Claro, ¿no? Porque es riesgoso lo que riesgoso, me gusta, ¿no? Me rompo un hueso cada 2-3 años, man, pero con gusto, pero porque el skateboarding para mí lo es todo. Yo te lo juro, voy a montar skate hasta que, hasta de bastón voy a usar mi skate, ¿entiendes? Yo también. Hasta que, ¿sabes? Hasta que sea anciano, pero también voy a hacer eso. Te lo juro, weón, en serio. De todas maneras, pero para eso simplemente tienes que tener constancia. Siempre tú y tu skate, ¿no ves? Sí, chévere. Qué bueno. Qué bueno que eres mi amigo, hermano. Igualmente, brother. Qué bueno que te conocí, güey. ¿Te acuerdas los tours que nos hemos metido? ¿A cuántas provincias habíamos ido? Casi gracias todas. Al skate. Gracias al skate. Todo el norte, todo el sur y algunas partes del centro. Casi todo Perú, pero sí. Gracias al skate, weón. Sí. El skate es generoso, brother, porque no. Porque conoces gente de todo tipo, gente claro. De empresa, gente... ¡Oh, se murió de nuevo este hombre! Gente de empresa, o sea, tú puedes, si tú quieres hacer tu empresa, ya lo hiciste, ¿sí? Porque claro. Eres tú y todos te conocen y sabes la clase de persona que eres y... Tú eres tu propia marca, ¿no? Tú eres tu propia marca y para eso tienes que ser disciplinado. Sí, bravazo, sí. Ya sabes, my niggas. Sí es como se tiene que pensar en esto del skate. No enemistad, full unión, exacto. Diversión, pasarla bien. Y mira, yo como les dice, nos conocemos desde el 2000. Mira cuántos años ya. El skate es una confraternidad. Mira, este se va a morir de nuevo. ¡No! Ya, mira, el skate es una confraternidad. Es una unión, es una vaga que une a las personas por un buen fin, que es el deporte. Otros hacen sus empresas, o para otros es un hobby, otro es lo hace más profesional. Exacto. O sea, puedes utilizarlo de las formas que tú quieras. Exacto, el skate es el skate, nada más. O sea, claro. Y ya cada quien ve la forma de skate, qué es lo que hace con el skate, es verdad. Es libre. Y nadie te juzga. Exacto. Nadie dice, oh, él monta menos o él monta. No, eso no existe. Solamente tú montas y todos montan y todos están felices. Exacto. Todos montan, exacto. Eso es lo chévere del skate. A mí me gusta bastante porque el lugar que voy, a veces camino por ahí y me dicen, oh, burro, ¿qué tal? Y yo digo, puta, ¿quién será? Pero los saludo nomás porque yo sé que me conocen por el skate, ¿no ves? Claro. Y a veces he ido a otras ciudades, así. Así que me han querido invitar a su casa, a todos los lugares. Pero a veces no acepto porque ya tengo mis cosas planeadas, ¿no? Claro. Pero o sea, a donde sea que vaya, seré bien recibido. Más cuando eres un skater que de admirar, pero cuando claro. Hecho que todos los chavos, puta, han visto tus videos y puta, se quedan huevones. Claro. En cambio, yo que lo he visto en vivo, puta, que. Man, ya, puta, igual me quedo huevón, puta, de hecho, a la mierda. Estoy una vez, loco. ¿Sabes cuándo me sorprendiste? Bueno, siempre me ha sorprendido, pero la vez que me quedé así pasmado, ahora fue cuando fuimos a Wampani y le metiste flip y fui 360 en prima 14 grados. ¿Te acuerdas o no? Ah, no, sí. Ah, la mierda, qué en roba, prima, bro. En cámara, bro. Esto me está loco. ¿Y ese film, eso dónde está? ¿Quién lo tiene? No, ¿sabes qué es lo bueno de nosotros y del skate? Es que continuamos montando. Sí. Es que no podemos dejar de montar. No, no, es imposible. Me vuelvo loco si dejo de montar skate. Claro, o sea, ¿qué harías? Jugar pelota no es lo mismo, o sea. No, o sea, puedes hacerlo, vas a gastarte igual, el físico, toda la energía, igual, todo, pero. No, pero no. No es la misma satisfacción de hacer un truco, ¿ves, no? O sea, a morir, allá. ¿Adiós? Por ejemplo, Mike, ¿cómo sigue montando en claro, red? Claro, ¿adiós? Mike es un ejemplo de un skater que va a montar hasta que sea anciano. Claro, ¿adiós? Yo lo alucino a Mike con su pelo blanco. Y con su skate, ¿me entiendes? Y así va a ser, bro. Se va a pintar el pelo, de hecho. De hecho, siempre va a ser rubio hasta los 80. Eso fue todo, amigo. Sí, bro. Gracias. Bravazo. Y ahora sí, pasa todo el señor Juan. Bravazo, dale. Pero se pone en lugar, no, no, no. Estoy montando, no estoy haciendo daño a nadie, no me importa, no estoy fumando droga. ¿Para esto? ¿Para esto qué? Señor. Sí, no pasa nada con ese parque. Don't try to act like you don't know who we be, nigga. We in the club all the time, it's a problem, pop off. Shady aftermath.
You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Yeah, now that I roll with Trey, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. But homie, ain't nothing changed, bros down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man, roll them trees up. Bro, you watch how I move, you still I see muero. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, for sure, they tell you I'm loco. And the plan is to put the rap game in a choke. I'm fully focused, man, my money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woodard, they buy, and they ready to you go. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the bars. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you ain't getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the bars. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you ain't getting rough. Find me in the club. Don't try to act like you don't know who we be, neither. We in the club one time, some pop, pop off. Get the chitty out the mask. Then you should love way more than you hate it. Oh, you mad? How come that you be happy I made it? I'm that cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back, right? When my junk get the bumpin' in the club, it's on. I'm with my eye at your chick, so she smash, she gone. Hit the roof on fire, man, just let it burn. Talking about money, homie, I ain't concerned. I'm in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the bars. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you ain't getting rough. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate and watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bub. Come on, we know where we be. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the bars. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you ain't getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the bars. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you ain't getting rough. Don't try to act like you don't know who we be, neither. We in the club all the time, so pop, pop off. Shady aftermath. Si disfrutaste el video, por favor déjame un like, eso me ayudaría bastante. O suscríbete a mi canal si es que te gusta el tipo de contenido. Subo videos todos los días, así que activa tu campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Eso fue todo, homies. Gracias por ver el video.